Así es, Juan Carlos, muy buenas tardes. Ha pasado casi una semana y el Congreso del Estado sigue tomado por integrantes de diversos colectivos feministas. Como recordarás, el pasado martes este grupo de mujeres se metió sin autorización al Congreso y tomó las instalaciones para exigir una mesa de diálogo con los diputados en la que buscan abordar temas como la despenalización del aborto y la alerta de género. El miércoles marcharon por diversas calles realizando pintas en la Fiscalía y en algunos paraderos de ruta hasta llegar aquí al Congreso. El fin de semana realizaron otra marcha desde el Paseo Bravo y colocaron cruces en las luminarias del Zócalo en memoria de las mujeres desaparecidas. Durante estos días han estado pidiendo que se les apoye con víveres, cobijas y casas de campaña para reforzar su plantón. Sin embargo, el fin de semana informaron que la comida que alguien les dio les hizo daño y varias de ellas se enfermaron del estómago. Además, señalaron que les cerraron los baños del Congreso y les quitaron el internet. A esta hora el plantón continúa, las chicas ya tienen un baño móvil y todo lo necesario para seguir aquí. En las últimas horas, algunas mujeres de la Policía Estatal han realizado recorridos a pie, mientras que varias patrullas también hacen sus rondines de manera preventiva. Y es que al parecer, Juan Carlos, no hay fecha para que este plantón aquí en el Congreso del Estado termine. Por el momento, esta es la información. Regreso contigo.